mejor. Yo sé lo que les digo. Estamos de regreso en el Mañanero por la Bacana 105.7. Vamos a recibir a Ximena Almanza, cirujano, ortopedia, traumatólogo y medicina deportiva. Viene a hablarnos. Qué chulo. Viene a hablar de qué vamos a hablar. Hola. De lo que nosotros queramos. Es medicina. Una pregunta primero de su especialidad, de qué es, cómo es, qué es eso de ortopedia deportiva. Yo soy cirujana ortopeda traumatóloga, que es la que trabaja con la parte de músculos, ligamentos, tendones y fracturas a nivel óseas. Y trabajo la parte de medicina deportiva, que es donde tú ayudas a ese paciente lesionado que hace un deporte o aquel paciente que decide hacer un deporte, ayudarlo para que no se lesione. Esa es la parte mía. Pero por cámara, que es lo que le llaman artroscopia, artro de articulación, copia de porque es por cámara, y trabajo la parte de lo que es reemplazo articular de hombro. Oh, que es el tren superior, wow. ¿Verdad? Sí. Tengo entendido que los especialistas en ortopedia son, o sea, se dividen las partes. Estamos ya haciendo subespecialidades, uh-huh. Que hay algunos que se dedican solamente a la parte de hombro, otro a la parte de hombro-codo, otro a la parte de columna, otro cadera, uh-huh. Otro rodillo y tobillo. Y se da que dice, fulano es bueno en tobillo. Exacto. Como en carro, como en carro. Fulano es bueno en rodilla. Yo soy operado de menisco. De los nervios. No, de menisco. Okay. Menisco, ya, el menisco de la pierna derecha. Entonces, él quiere que le pregunten qué es el menisco. Eso, o sea, no te vamos a preguntar. Nadie te va a preguntar. Nadie te va a preguntar. Aquí todos sabemos de deporte. Menisco no son los dos hermanos que no son gemelos. No, son meniscos. Ah, ok. Ya, hay cuernos. No la ve. Alguien me dijo: si te operaron de una, te vas a operar de la otra años después. No necesariamente. No necesariamente. Eso va a depender de su calidad de vida. En cuestión de lo que es deporte, en cuestión de sobrepeso y de lo que usted haga a diario. Ximena. No necesariamente porque yo opere una rodilla tengo que operar la otra. ¿Eso otra a mí me da la dos y nomás hace daño una? Puede ser. ¿Cuál le operaron? ¿La derecha? La derecha. ¿Usted es dominante derecho? Sí. Probablemente es por eso. Toda su fuerza está del lado derecho. Y hay que ver también lo que usted ejerza, lo que usted haga. Y la lesión del menisco, porque hay lesiones de menisco que son los amortiguadores de la rodilla, que podemos hablar que es por un proceso degenerativo. También podemos hablar de que quizás en su infancia o en su adolescencia usted hace un deporte de alto impacto y esa lesión viene desde ese entonces y solamente salió ahora. ¿Por qué? Porque usted aumentó de peso. Es verdad que nuestro cuerpo de un lado... Sí, es verdad que no somos pares, no somos parejos. Es verdad que nuestros brazos y nuestras piernas... Muchas personas tienen extremidades que son las asimétricas. Asimetría de las extremidades superiores o asimetría de las extremidades inferiores. Cabe recalcar que el que tiene asimetría de los miembros inferiores es bueno que se chequee, es bueno que esté pendiente porque las afectaciones vienen luego en las caderas y en las rodillas. Dime, Irina. Yo quería saber, siempre se dice cuando uno pone a un niño a hacer deportes a muy temprana edad, si dicen no lo ponga a hacer deporte o no lo ponga en el gimnasio, que le pare el crecimiento, ¿qué tan cierto es esto? ¿Y cuál es el beneficio de que uno ponga a un niño desde pequeño a hacer deportes? Ya un niño desde los 6 meses de edad puede empezar natación y no hay ningún tipo de inconveniente. Inclusive aquí en el país ya hay escuelas capacitadas para niños e inclusive de 4 meses. Wow. 4 meses, 6 meses ya lo están aceptando. ¿Qué pasa? Ahí viene la parte cuando tú decides poner a un niño en un deporte y sea un fútbol, sea un básquet, pero el básquet hay que diferenciarlo. Tabloncillo de asfalto. El asfalto te come los cartílagos. El tabloncillo es menos el daño a futuro. Entonces tú tienes que saber que tú le vas a dar de alimentación a ese niño, cómo tú vas a cuidar a ese niño y tu evaluación ortopedia de consulta de niño sano. Que casi nadie hace eso de consulta de niño sano. ¿Mi niño está bien o está preparado o está capacitado para hacer este deporte? Entonces ahí ya tú decides si ese niño puede o no puede. Es verdad. Qué interesante. Nosotros tenemos un déficit muy grande en esa parte. La sopa de nervios sirve para eso. Y de pata. Para dar fuerza en el brazo. Pero eso, explícame un ching más eso. Porque uno regularmente va rotando los deportes en los niños hasta que encuentra uno que le gusta. Sí. ¿Que le gusta a usted o le gusta al niño? Que le guste al niño. Es que muchas veces... En mi caso es que le guste al niño. Pero muchas veces los padres deciden hacer... No, muchachos, pelota. Usted va a ser pelota obligatoriamente. Claro. Yo tengo niños en la consulta y digo niños de 9 y 11 años que le han dicho en su cara a su papá, frente a la doctora, te digo, yo estoy haciendo pelota porque tú quieres que yo sea pelotero. Pero a mí lo que me gusta es el fútbol. O el ping pong, pero no trabaja. ¿Cómo yo vengo y digo, un niño empezó? Natación es un deporte que yo lo recomiendo al 100% a todos los niños. ¿Por qué? Porque te va a trabajar cuerpo completo. Y lo pone a las niñas espaldonas.
No necesariamente, porque el acordeón, eso va a depender de la cantidad de horas que tú le vas a dedicar a ese deporte. Bien que el padre quiere que juegue fútbol, llévelo a chequear para ver que todas sus articulaciones estén trabajando de manera adecuada. Hay niños que nunca aprenden a correr, hay niños que no saben ni caminar, entonces hay que enseñarlo a caminar, hay que enseñarlo a correr, y un deporte como el fútbol es demanda de correr todo el tiempo. Hay doctores que recomiendan el taekwondo. Sí, por disciplina y porque postura, ayuda. Los pies, las cosas, las manos. Eso no lo filman, eso no lo filman. Nadie lo filma en taekwondo. La parte latina está buscando mucho lo que es la pelota. Casi siempre. Y va a cambiar mucho porque ya muchos niños se están dando cuenta, entrar a una academia no es tan fácil. Y cada día se está poniendo más difícil la situación. Mire, usted déjeme hacer una observación. Usted sabe que lo más interesante que usted tiene, que mientras usted más habla, más bruto nos sentimos nosotros. Ya lo sabe. Porque usted estudió. Ah, no ha disparateado todavía. Hizo la tarea. Principalmente nosotros, los latinos y República Dominicana, que lo que le gusta es la pelota. Sí. ¿Es verdad que el niño que usa calizo no pasa de 90 millas? Eso es un disparate. A los jovencitos que lo van a filmar le dicen: no use calizo, que te tumba la velocidad. Realmente no había escuchado eso. Tampoco hay un estudio que avale eso. Sí se recomienda a los niños caminar descalzo. No descalzo en la casa. Así que antes las mami, lo que eran no los abuelos, que no, por la gripe, por lo que se recomienda en la casa, niño caminar descalzo. Dos, no dejar los niños sentarse en W. Tres, no cargar a los niños como de lado. ¿Qué sentarse en W? Disculpe. Es como si tú te sientas, tú te fueras a agachar y tiras las dos piernitas hacia atrás. Ay, mi hija se llama mucho a eso. Eso saca las caderas y hace lesiones a nivel de las caderas. En cuanto a la ortopedia, las cosas han cambiado un poco. Bastante. Bueno, mi hija usó botas ortopédicas desde los meses. Tenemos campaña fuerte y no solo en República Dominicana. Ya está. ¿Ya no se usan las botas? Se supone que no. Ya no. Eso tenemos una campaña muy fuerte. Inclusive ustedes pueden buscar. Excepto lo que venden la bota. Exacto. Piensen en ello. Pero está lo que se llama fisiología de la marcha. La marcha normal de un niño. Y empieza de los primeros pasos hasta los 6 o 7 años de edad. Hay momentos que el niño puede entrar el pie para que me escuchen los oyentes o puedan entender, sacar los pies, pueden estar gambao, como le dicen ustedes. Sambo. Puede estar sambo, corombo, y todos esos niños están en un proceso fisiológico que es mantenerlo bajo observación. Y otro paréntesis también. Sí, esos son los que son. Gambao. Jinete. Porque, por ejemplo, que es piernas arqueadas. Las botas yo sentí que no funcionaron para ella y después ni de... Le voy a hacer una pregunta. Si el problema está en la rodilla y la bota llega hasta el tobillo, yo llevo dos operaciones. ¿Cómo hace el efecto la bota en la rodilla? No, el problema de mi hija era los talones invertidos. ¿Y el tuyo? No, son, bueno, son mayores. Queremos empezar a hablar de esto. Son de la cabeza. Y después que hicimos un proceso con las botas, operación, era bastante frustrante para ella y también para nosotros como familia, que le quitamos la bota y como quiera tuvimos que hacer procesos quirúrgicos. Yo quiero hacerle una pregunta. Después de todos estos procesos, ¿ella puede seguir practicando sus deportes? Porque hasta el momento ella no ha podido retomar. Habría que ver qué le operaron, qué le hicieron, en qué consistió la cirugía para yo poder llevarte a ese punto. Lo más importante aquí es las terapias. Las fisioterapias. Pero las terapias tienen que ser dirigidas a que trabaje en esa parte y no se enfoque solamente en los pies. Tienen que enfocarse en el core, que postura, tiene que enfocarse en las caderas, porque todo cambia desde la cadera hasta los pies, no solamente los pies. Hay una gran tendencia, y veo muchos videitos en redes sociales de niños haciendo tipo crossfit, tipo o cross training, levantando baja. ¿Cuál es el niño edad? Entre 10, he visto videitos, 10, 11 años. Okay. Está en su peso. ¿Qué usted opina sobre eso? De niños siempre y cuando sea dirigido y de una persona capacitada, yo no tengo inconveniente de que se haga deporte. Lo que tenemos que saber es con quién tú vas a hacer el deporte. Pero más por el levantamiento, yo lo digo. El levantamiento de pesa, que alguien ahorita habló de la parte de línea de crecimiento, hay que tener en cuenta. Esos niños tienen la línea de crecimiento abierta. Hay ejercicios que no pueden hacer esos niños, ni levantar un peso inadecuado. Se queda el revejillo. Pero calistenia sí, o sea, con su propio peso pueden hacer. Sí, pero tiene que ser dirigido. Porque ahí vienen lesiones. Que después tú dices, no fue un hueso, porque todo el mundo tiene en su cabeza hueso. No es solamente el hueso, porque si te digo la verdad, yo prefiero una fractura que un esguince, y todo el mundo me pregunta, ¿por qué? No. ¿Por qué? Porque la fractura, yo le voy a decir,
de 4 a 6 semanas está consolidado. Como ustedes le dicen, soldado. Sí, sí. Pero yo te voy a decir, con una parte blanda, un esguince, te puede pasar 2 meses, 1 año y hasta 5 años. Y la mujer sigue llegando a mi consultorio, doctora, me duele el tobillo. Porque parte blanda se tarda más en recuperarse que el hueso. Ah, mira. Hay fracturas que se sueldan solas. Sí, correcto. Las costillas. Sí, las costillas es principalmente. ¿La costilla? Una. Sí, la costilla no hay que poner ningún tipo de inmovilización. Simplemente el paciente semisentado en un reposo de 4 a 6 semanas y listo. Pero en la clínica no lo saben porque te internan y te cobran dinero del diablo. Vamos a que la gente tenga la. Lo que pasa es que hay una confusión. Por ejemplo, llegan por un dolor de pecho muy fuerte, tienen un accidente, lo van a ingresar. Un infarto. Hasta que no consiguen y encuentran que una costocondritis que no va a salir en las resonancias y una fractura que muchas veces pasa desapercibida, te van a ingresar porque hasta que ellos no descarten que eso no fue un preinfarto, un infarto, y es una fractura, te tienen que ingresar. Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y sé parte del show. 809-333. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? ¿O por qué le pusiste el guión? 809-333. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa para. Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 809-333-1057. Llama ahora. Mañanero, buenos días. Hello. Hey. Dale. El lawyer desde el lado. Dale, lawyer. Es una preguntita básica, distinguidísima. Yo tuve una fractura producto de jugar baloncesto en el brazo, en el codo, específicamente, yo, bueno, no, científicamente o médicamente no sé cómo se llama, el huesito, un huesito pequeñito que le sale a uno, ese hueso a mí me lo quitaron porque era más productivo que pegármelo. Pero de vez en cuando tengo algunos dolores cuando hago un movimiento en particular. Yo hace, eso fue en el 2009, esa fractura, me operaron, me quitaron ese huesito pequeñito de ahí, y en lo adelante yo he seguido mi vida normal sin ningún tipo de contratiempo, pero hay un movimiento que me crea un pequeño dolor. ¿Debería devolver de chequearme o eso pudiera ser normal? Yo siempre digo que los dolores no son normales. Hay dolores gustito, que son lo que trabajamos en el gimnasio, que cuando nosotros trabajamos músculo, pero hay dolores de lesiones. Se supone que con tanto tiempo ya transcurrido, se supone que no exista dolor. Exacto. Es recomendable que vuelva donde su médico para que haga estudio. ¿Dónde? ¿Cuál médico? El ortopeda. Ortopeda. Sí. Pero hay una cosa, doctora, algo que usted acaba de decir. La gente se acostumbra a vivir con dolor. El atleta se acostumbra a vivir con dolor. Pero atleta, el hombro, la muñeca. El atleta que no quiere ir al ortopeda o no quiere ir a un médico para que no lo saquen de sus actividades físicas, ocultan el dolor. El que hace actividad física bloquea, hace una alarma. La alarma llega al cerebro. Él bloquea la puerta y dice, no tengo dolor, quiero terminar esta competencia. Ahí es que viene la post-competencia, que el dolor viene más intenso, el dolor es peor, y ahí el atleta tenemos que sacarlo. Yo tenía un amigo que se encajaba el hombro, el mismo. Sí, esos son lesiones. Esos son diálogos. Lesiones recidivantes que muchas veces no duelen ya. De tantas veces que se ha luxado, para que me entiendan, dislocado, sí, no, ya no le duele. Supera el hombro para evitar ese tipo de cosas. Pero no, el hombro no se recupera. 100%. Sí, claro, 100%. Mañanero, buen día. Mis pacientes, claro está, yo lo puedo decir y lo puedo asegurar y pueden llamar y ellos lo saben. Yo opero cuando tengo que operar. Sandra dice que no. ¿Y por qué? No. Mira, muchachos. Si hacen, mira, claro, Sandra, si hacen lo que tienen que hacer, porque la mayoría no lo hacen, eso sí. Buenos días. Doctora, buen día. Mire, yo tengo desde, yo jugaba béisbol desde muy temprano. Yo jugaba desde los 17 años, más o menos, tengo tema con el mango rotador del hombro. Y tengo ya 31 años de edad y todavía tengo el mismo problema. He ido a muchos ortopedas y todos me dicen que pueda que haya sido el sobrepeso. Ahora salí con una supuesta bursitis y hasta un quiste. ¿Qué usted más o menos me recomienda con ese hombro? ¿Qué eso es, él se arregla, se daña, se arregla, se daña? Lo primero es que el manguito rotador, me imagino que aquí lo conocen, es uno de los, o es lo principal del hombro. Son 4 músculos que terminan en 4 tendones. Muchos lo llaman mango rotador, pero es manguito rotador. Entonces, ¿qué pasa? Cuando jugamos pelota, los músculos más utilizados son el manguito rotador y la porción larga del bíceps, que es el tendón, que es el que hace el peelback, principalmente en los lanzadores. Entonces, quiere decir que si no te han tratado de manera adecuada de fortalecer los rotadores externos, rotadores internos y todo lo que tiene que ver
con el hombro, lamentablemente el hombro es la articulación más traicionera. Hoy se siente bien, mañana duele, en la mañana no duele, en la noche agrava. ¿Por qué agrava en la noche? Porque el hombro es una articulación dinámica y al ser una articulación dinámica, automáticamente en la noche va a doler más que en las mañanas. Bursitis, todo el mundo que está aquí sentado puede tener una bursitis y yo hago una resonancia magnética ahora mismo. Eso es lo más común en una articulación. Todas las articulaciones tienen una bursa. Una bursa es como una vejiga llena de gelatina. Cuando esta se inflama, le ponen la palabra itis, bursitis. Entonces el hombro tiene cuatro bursas y cuando estas cuatro se están inflamadas, el dolor es tan insoportable que el paciente inclusive cree que es un infarto. Wow. Finalmente, ¿cómo la gente se puede comunicar con usted? Yo estoy en la Torre Profesional de Corazones Unidos, piso 5, suite 507, en el 809-692-0538. ¿Quiénes pueden asistir a una consulta con usted? Todo aquel que haga deporte o quiera hacer algún tipo de deporte o aquel que esté lesionado. Ya cuando no es algo mío, obviamente lo voy a referir a un colega de mi mano. Muy dura derecha. La ortopeda. Sería dura. Bueno también. Yo tengo amigo que tiene un problema en el codo, él es muy tacaño. Eso no, siempre... No. Te interrumpieron, Enrique. ¿Cómo es, no, Enrique? Que también sería bueno que en esta conversación tan buena que hemos tenido en el día de hoy le mande saludo también a una colega suya, Alicia Ortopeda, que está viendo. A no, es Alicia Ortega. No, es Alicia Ortega. ¡Swing en blanco! Un buen mañanero te dura todo el día. Disfruta de nuestro contenido en YouTube y tu plataforma de podcast favorita, El Mañanero TV. Suscríbete y comenta. El Mañanero TV, lo mejor del día, cuando quieras y donde quieras.